Pensem que és un acord positiu, que és un acord necessari i que és un acord que dona una protecció social durant 4 mesos. Hi haurà unes exoneracions que seran, aniran baixant, juny, juliol 85 i agost, setembre el 75%, i una cosa que hem de dir és que aquelles pimes, aquelles petites empreses que tenien persones als ERTEs, doncs a partir d'ara tindran un cost. És cert que serà un cost que serà molt elevat, però que sí que serà un cost. A nosaltres ens hauria agradat, que haguéssim desitjat, i entenem perfectament que la situació és molt complicada, que haguessin estat del 100%. Nosotros creemos que es un acuerdo importante porque da protección a los trabajadores que se incorporen al trabajo y también a los que estén en el ERTE. La exoneración es la que es del 85, hubiera podido ser más grande, pero bueno, nos quedamos contentos con el acuerdo porque también los que se incorporan al trabajo tienen una exoneración durante 4 meses del 95%, con lo cual permite a las empresas incorporar a sus trabajadores y tener un coste muy bajo de seguridad social.